aquí trabajando la construcción de una piscina. Ya está en varilla completa. Hemos tenido pues, una situación, la construcción ya pues comenzó, la concretera está de loco, la ferretería también. Hemos tenido varios imprevistos tratando de terminarla, pero para que vean el trabajo, el progreso. Aquí tienen las luces, que van a ser las luces de la piscina. Nos vamos a instalar luces regulares, vamos a instalar las luces que se instalan en el tubo PVC de 1.5. Como ven en el fondo de la piscina, hay dos main drain. Se supone, como les expliqué, como siempre les he explicado, que las piscinas supone que tengan dos main drain en vez de uno, pero si usted sabe queda atrapado en uno, el otro coge la succión y se suelta. Entonces los tubos que ven en la pared son los tubos de retorno. De forma, estos tubos que ven acá son los bubblers, que es un water feature que es como simula una fuente. Tiene dos orificios porque uno es para el agua limpia y el otro es para la luz que lleva adentro. Entonces aquí donde ven este sticker, va a ser donde va a quedar el skimmer de la piscina. Lo que es el skimmer y main drain son succiones, por ahí chupa el agua sucia. Y lo que son los retornos, que son estas piezas que están aquí y los bubblers que están acá, devuelven agua limpia a la piscina. ¿Okay? Así que otra cosa importante que no estamos viendo aquí, la piscina va a ser infinita. En esta parte de acá, donde están viendo esta varilla, va a estar la caída del infinity completa. El nivel de aquí es como menos 3, si este es el nivel 0, el nivel de aquí sería como menos 3. De igual forma, el equipo, la corrida de plomería completa, iría hasta aquí abajo, hacia donde están viendo estas varillas acá, que aquí es donde va a estar el cuarto de máquinas. El calentador iría al aire libre en el lado opuesto del cuarto, porque los calentadores no pueden ir encerrados en un cuarto para que entonces pueda hacer el proceso de calentar la piscina bien. El calentador bota aire frío hacia afuera, si está encerrado, eso es el mismo aire frío que coge y entonces no va a calentar nunca, por eso es que requiere estar al aire libre. Ni nada, básicamente, esto viene, va a ser, aquí va la bomba, va con sistema inteligente, lleva la piscina completa, tiene 6 luces, bomba variable, calentador, filtro de cartucho, ya sabes, todos los muñequitos, así que nada, estén pendientes para el progreso de esta construcción. Hoy es viernes 29 de mayo. Como les dije al principio, estamos pasando las de Caín, tratando de echar a andar esto porque las concreteras, los gobernadores de piscina están llenos. Sobre eso ha sido una situación durante esta pandemia, definitivamente. Así que nada, sigan pendientes del proceso, vamos a seguir dándole para adelante. Estamos aquí, vamos a ver si mañana por fin tiramos el cemento para que vean el resultado del concreto completo. Y nada, habla claro, déjame en los comentarios y sígueme en YouTube.